Hola, hola chicos, chicas, amigas, amigos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos con Rise of the Tomb Raider, con la amiga Lara, aquí saltando de alegría y de emoción porque vamos a hacer otro capítulo desastroso, como siempre. Y no sé, mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Y mira, aquí tenemos como una tienda de campaña muy rara. Y yo qué sé. Yo qué sé, vamos a ver una cosa aquí. Vamos a ver qué. Objetivo de la historia: rastreando a la Trinidad. Persigue a la Trinidad para salvar a Jonah y conseguir el Atlas, que nos lo robaron. Y también a Jonah, alias M.A. Barracus. Y dice: explorar, explorar. Que... bueno, no tenemos ningún desafío completado. Hay dos baúles que por ahí que he perdido que no lo he encontrado. Tres reliquias, hay una encontrada y dos no. Murales, sí, uno de uno. Muy bien. Y el hijo de supervivencia, uno de tres. Vale, tenemos muy pocas tuercas por lo que veo arriba. Tenemos muy poca piel. Y yo qué sé, no tenemos nada. No tenemos nada. Pues nada. Pues vamos a por cosas. También os recuerdo una cosa, que entramos por aquí por la grieta. Es que no se ve aquí, creo. Ah, sí, ahí hay un baúl que se, no sé cómo voy a encontrarlo. No sé si de, bueno, habrá que avanzar un poco más para adelante. Y ya está. Y vamos a ver qué hay aquí. ¿Esto qué? ¿Hay algo aquí? No. Aquí hay una cosa. Aquí hay agua, ahí ya está. Y a ver. ¿Quién hay por aquí? No hay nadie, no hay nadie. Toc, toc, toc. No hay nadie. Motosierra y eso, eso. Enorme. Bueno, pues venga, como hace calor, habrá que bañarse un poco. Inmersivo. ¿Qué? Tan pronto no suena nadie. Venga, venga, mátale, ¿o qué pasa? ¿No le mata o qué? Ya lo ha matado, pero no le roba la cosa. Róbale el alma, ¿no? Róbale el alma. Yo soy doctor Sigilo. Te presento a doctor Sigilo. Ah, muy bien, muy bien. Vale, vale, no te cedes con el pobre hombre. Tuerca, sí. ¿Y este que hay aquí? ¿El nota este que hay aquí? ¿Le puedo quitar algo? A ver, ¿dónde está el amigo este? Dígete, ¿para abajo? ¿Cómo era? ¿Para abajo? Inmersión, recuerda que tiene... no te ahogas nunca en la vida. ¿Dónde está el nota? ¿Dónde se ha ido el tío este? Bueno, pues yo que sé, ha pasado la historia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora voy a pasar yo a la historia? Me ha desaparecido, se habrá llevado la corriente. Camarón que se duerme. ¿Ves cómo lo que digo yo de camarón que se duerme? Se le lleva la corriente. Se agacha esta mujer por algo. Esta mujer... ¿qué pasa? Que vaya para allá. No, pero es que... ¿qué hay? Es que no me dice nada. Hemos venido de... espérate, ¿ya me he liado yo? Nosotros vinimos de... yo qué sé, ¿dónde vinimos? De allí para acá, ¿no? O de aquí para allá. mira, eso es lo que yo decía. Que si vinimos de allí... directamente al calabozo este. Aquí nada. Eso es lo primero. Pero he visto un arcón. Pero antes de eso, yo los rincones, me encantan los rincones, chicos. Lo que no se llevan los ladrones aparecen los rincones. A ver. Pieza de escopeta automática 3 de 4. Pues todavía tenemos. Si hemos encontrado pieza y pieza. ¿Cuántas escopetas hay? ¿Cuántas cosas hay aquí? Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Y entonces no hemos visto nada más. ¿Tú por qué te agachas? Si yo quiero... aquí no hay nadie, ¿no? ¿Qué? ¿Y cosas hay? ¿Por qué te agachas? No me asustes. Quiero documentos, quiero cosas. Quiero... Se agacha, es que se agacha. ¿Quién hay aquí, tío? Tío. No sé. Aquí... había una vez... ¿Quién hay ahí? Si os tengo... ¿dónde está?
¿Dónde está? Oye, ¿pero dónde está? Está ahí. ¿Dónde estáis? Me estáis liando. Sí, pero no me veáis tan fácil porque yo no sé qué estáis hablando vosotros, dónde estáis y me tenéis un poco mareado. ¿Estarán detrás del camión este o qué? ¿O delante? ¿O cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? A ver. ¿Aquí? Ah, mira. Mira qué bonitos bungalow. A ver. Hey, ¿cómo que? ¿Qué? Y un bajo. ¿Quién hay aquí? ¿Tú? ¿Cómo que te disparan? Te están pegando. Te están pegando con un piolet, chaval. ¿Con quién vas a acabar tú? Si el maestro del sigilo está aquí. ¿Ya? ¿Ya habéis desahogado? Madre, nada más ha salido medio medio. Es que, claro, el juego no me lo va a poner todo junto para que los mate con una bomba, ¿no? Este tiene muchas tuercas, ¿no? No, eso no, tú, eso no. Tú a lo tuyo. Tira eso. Caca. Caca. Qué emocionante, ¿no? Y pensar que se me da mejor matar gallinas que gente de esta. A ver, ¿hay alguno más amarillito aquí? Bueno, ahí hay cosas para reponer. Cositas para reponer. Ya estoy con la tontería del pum pum, pum pum. Quita. No, no aprovecho ni los barriles, no aprovecho el escenario. Como de costumbre. Vale, no puedo más flechas. Vale, muy bien. Sí puedo, sí puedo. Tira las cosas, esta mujer, macho. Me tiene harto. Bueno, harto no, pero bueno. Harto nunca me tiene. Ahí, munición, pilla. Ajá. Vamos a ver una cosita, ¿no? Que no. Esto me han dejado aquí desconcentrado. No habrá por aquí cosa. Aparte de botellas que yo no bebo. A ver, ¿cuándo dice que vayamos para allá? Pues si dice que vayamos para allá, no vamos a ir para allá. En teoría. Vamos a alcahuetear por aquí. Por si hay algo, ¿no? Que esta gente son muy malvados. Nada, nada, no, porque ya habría salido algo. No, me vive el mando, pero por la nieve. Porque hay nieve. Y cuando hay nieve, pues vibra el mando. Por lo que vemos siempre. Venga. Ahí que está pasando por esta mujer. Yo por especial no. No se me caen los anillos, como se suele decir. Es que en cualquier rincón te la lían esta gente. Y hay cosas en cualquier rinconcito de la vida humana. Puedo encontrarme también con. ¿Ves? Un ruso de esto. Aquí, ¿qué objetivo tiene eso? Que da el sol, ¿no? Oye, pues no hay nada, tío. No hay nada. ¿Tú qué haces ahí tan? ¿Qué postura más atractiva? Hay otro ahí. ¿Cuánto he matado? ¿Cuánto ha matado esta mujer? Que no los tengo identificados. Bueno. ¡Ah, mira, mira, mira! Uy, si no llego a dar el bum bum. ¿Pero por dónde está eso? ¿Por dónde entro yo ahí? Aquí hay algo, chico. Este era el que habría al lado del muro, ¿no? Eso es lo que me salía antes al lado del muro. Ah, ya, tenemos desbloqueada la escopeta. Eso es. No, sí, pero por otro lado. Estaba allí el otro lado, ¿no? ¿Por dónde he entrado yo? Vale. Mira, estábamos. Hemos entrado por ahí. Y lo que relucía. Que no veíamos era eso que está allí, que hemos pillado. Y claramente sí, porque ese es el agujero y se veía brillar una cosa por ahí. Vale, y lo que no hay ningún mapa ni nada. Bueno, no me he visto yo ningún mapa del tesoro de esto. Uy, 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 uy. No va a haber nada aquí de eso.
Mira que esto es grande. Esto es grande, hermosote. Y no hay nada. No me gusta que no haya nada, ¿eh? Que yo, a mí me gusta que haya cosas. Y nada. Bueno, vamos a ver, entonces. Recompongamos fila. ¿Qué pasa? Hay que ir al globo ocular ese. Ir para allá, ¿no? ¿Para dónde? Para allá. Bueno, qué lío. Yo ya he recorrido todo esto. Sí. Madre mía, es que a mí me encanta dar vuelta como un tonto. ¿Será porque soy tonto de verdad? Aquí no me puedo echar yo aquí al monte. Si me agacho. Bueno, aquí da igual, estoy tonteando, estoy tonteando. La ciudad está bajo el hielo, ¿no? Esa dice. Espérate, ¿y por dónde era? ¿Por dónde voy yo ahora allí? Me quería ir directamente. Aquí es que las cosas no se van directamente. Aquí queda más vuelta que un trompo. Ajá. Para allá. Y aquí es que aquí no va a haber nada. No hay nada, tío. No me gusta. ¿Cómo que? No, no. Para mí me parecía que había ahí un documento. Pero no. Es que salto de alegría. Si es que yo salto de alegría siempre. Pues nada, por el, ¿dónde está? Aquí, en la escalera. A la escalera. A las escaleras. Bueno, yo voy muy confiado. Rastreando la Trinidad. Qué bien. ¿Le llamaban Trinidad? ¿Esto qué? ¿Lo llamaban Trinidad? Una película muy divertida. Ah, no. Creí que era algo aquí. Uf, uf, qué mareo, ¿no, chicos? Mira, 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 qué mareo. Uy, que me caigo. Ay, se me voy a caer. Estoy tonteando yo aquí. No me arrimo tanto. Que esto, bueno. Y si me pongo más. Qué vértigo. Hostia. A ver. Una tontería de esta. No hay más. No es que no hay ni más, macho. Pues que me repatea que no haya nada. Ustedes comprenderán mi frustración. Ah, mira, mira, aquí, quieto, quieto. Nos encontramos en el umbral de un nuevo mundo. La fuente divina está localizada. Está Aunque loca. Kauft sigue viva, la hemos neutralizado eficazmente. Pero Ana está cada vez más débil. Su voz, esa voz que conozco de toda la vida, comienza a flaquear. Le pregunté si recordaba aquella noche, la primera en la que Dios marcó mi destino, la noche en que me eligió. Dijo que sí. Luego sonrió y dijo que noches así podrían repetirse cuando terminara este calvario. Uy, 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 uy. Resisto por ella. En la ciudad antigua encontraremos la fuente divina. Salvaré a mi hermana. Y juntos salvaremos al mundo de sí mismo. El Calvario. Informe de operaciones. Constantine se preocupa tanto por su hermana. Constantine se preocupa tanto por su hermana. Sería capaz de arrasar el mundo entero si así pudiese salvarla. No, sí. Le da igual que no tuviera hermana. Si sí, está loco. Sí que está loco. Da igual. Le da igual a la hermana que cualquier cosa. Le da igual. Y dirás, aquí somos todos hermanos. Pues para lo que me interesa, claro. ¿Qué le interesará a él? Pues un cofre. Un colgante. No. Un relicario moderno. Lo que tengo Hay aquí. un pequeño hueso humano en el interior. ¿Qué es un colgante? Lo que tengo aquí. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis pensando? Da la vuelta. ¿Información oculta? ¿Qué? ¿Qué información hay que buscar aquí? ¿Qué información hay que buscar? Aquí hago. San Vibra. Peregrino, patrón de los enfermos terminales. Colgante relicario. Vigilante en el bosque. O sea que es un colgante de un vigilante en el bosque, ¿no? ¿O qué? Va a seguir. No sé. No tengo ni idea. ¿Y San Peregrino? Anda, qué bien. Hay un halcón que entonces también es peregrino, ¿no? El halcón peregrino tiene su santo en donde Dios perdió las sandalias. A ver, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por dónde entramos? Venga, dame. Dame paso. No, ah, bueno, no. No, no, no.
No hay dolor, no hay nada aquí. Y aquí, aquí una escalerita. Y aquí, ¿qué hay? Aquí, ¿qué hay? Aquí ni nada. Aquí ni nada. Aquí. Bueno, por ahí me he venido. Ahí está yo. He subido ahí arriba. A ver qué me he liado yo aquí. Yo estaba por aquí abajo, me he conformado con las migajas. A ver si por aquí algo. Por ahí no puedo. Me ha dicho esa puerta. He visto esa escalera por aquí, no me he dado cuenta. No, no. No puedo entrar, ¿no? Evidente. ¿Esto qué? No. Bueno, me he puesto de lado, pero que no. Esto es que aquí. Ve. No, no voy a. Porque no, no. Esto no es para ahora hoy. Por lo menos. No sé si entraré algún día. Oye, ya me he mareado. ¿Para dónde tengo que tirar otra vez? Uy, qué lío me he hecho yo aquí. ¿Cuántas vueltas he dado? ¿Estoy jugando a la gallinita ciega o qué? Venga, hombre. Eso es por donde he venido, ¿no? Qué lío. Estas cosas tan modernas para mí. Son. ¿Dónde vas? Oye, es que. Os tengo que explicar que es que yo estoy acostumbrado al mando de la Xbox 360. Con el que uso Forza Horizon y eso, con el juego, ¿no? Normalmente en el ordenador. Y es que los joysticks estos que están tan juntos aquí de PS4 no me acostumbro al manejo de este. Muy mal el mando de la PS4. Muy mal, fatal, fatal. No me gusta. Todo. No me acostumbro, ¿eh? Y entonces, a lo que venía a decir, que cuando hay que. Para adelante y eso con el joystick, pues tiendo a darle lateralmente y para arriba, y entonces sale un salto raro. No, a ti no, no está en posición natural mía para mi manejo, porque estoy acostumbrado al otro mando, claro. Un cartucho de fusil, Sí, pero este es distinto. ¿por qué? A ver, examínalo para encontrar información oculta. ¿Qué tienes por aquí, macho? Machote. Bueno, espérate. Invertimos giro. ¿Tampoco? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Ah, me ha vibrado. ¿Qué ha pasado? Ahí, ahí, ahí. Ahí hay algo. Gira, 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 gira. Nochebuena, esta noche, nochebuena. Mañana es Navidad. Saca la bota María que me voy a emborrachar. Pero, ¿y qué pasa? Si me ha vibrado. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué he tocado yo mal aquí? Pues entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el misterio? Ahora, más vibra más. Ahora sí que vibra. Hay un grabado en latín. Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Como tonto, así no falla. Mata a todo y ya está. Y bueno, alguno acertará. Algún culpable habrá, ¿no? O no. A lo mejor mata a todo inocente igual, pero. Carcasa grabada, vigilante en el bosque, vale. Un cartucho de fusil, pero este distinto. Será por la grabación, ¿no? Vale, bien. Griego ya tenemos ahí niveles y niveles. Sabemos más griego que sopo. A ver, entonces tú, vente para acá o para allá. ¿Había escalera ahí? No, eso amarillo no es. Es para acá, es para acá, chicos. Esto me gusta a mí rebuscar cosas por aquí. Me gusta. Mire, mire, ¿esto? No, aquí no, no creo, ¿no? ¿Cómo era para la antorcha? No, esto no es, ¿no? No, no. Era el cuadrado, ¿no? No, esto no será. No me acuerdo cómo era la antorcha. Aquí hay otro cartel. Es que, ¿acordáis del resto de los carteles? Pero no, no tienen la pinta, ¿no? Hay algo en el suelo. Estoy yo liando. Pero mira, me he fijado en los carteles. Me he ido como un loco. Y a lo mejor en el suelo aquí camuflado hay algo. No. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que aquí ni nada. Aquí sí hay una cosa. Vale. Aquí sí, creo, ¿no? No, pues yo creo que. En cualquier lado veo una cosa, macho. Sí que soy un ansia viva. Allí, allí sí veis. Ven para acá. Salta de alegría. No moriré en este valle olvidado. Tengo mucha fe y mucha voluntad, incluso con estas divagaciones. De jóvenes, Constantin y yo de jóvenes. Era un niño difícil.
Siempre estaba preguntando. Tenía miedo de lo que podía deparar el futuro. Temía no encontrar nunca su objetivo. La noche que le hice las marcas en las manos, cuando le susurré al oído, lo convertí en lo que es. Lo salvé. Creyó que era obra de Dios, tal y como yo esperaba. Ahora él tiene que salvarme a mí. Y si al final no puede, me salvaré yo misma. Bueno, papel invertido. Entonces el caso es que Constantine se tendría que salvar de ella. Pero desde jovencito. Porque menuda víbora, ¿no? La fuerza de la fe. Notas de investigación. Ana ha manipulado a su hermano durante años. Lo ha moldeado hasta convertirlo en un monstruo. Casi me da lástima. Sin el casi. Qué mujer. Tiene el karma encima, pero sigue siendo tan mala pécora, ¿no? Como se dice. Esto aquí ni nada, nunca, jamás. No me gusta que no haya nada en los sitios. Y si hay, se me pasan, también no me gusta que se me pasen las cosas. Aquí más, aquí hay brilla algo, brilli. Un plano, creo que es. Me he acercado mucho esta vez. He pensado que una vez te encuentre, sería mejor que tuviera información que pudiera ser de ayuda. Esto es lo que sé. Hay una operación en marcha aquí. Algo grande. Hay cientos de soldados con mala pinta, sin insignia, sin nada. Amontonados todos en esa vieja instalación rusa. Parece uno de esos horribles gulags. Vine hasta aquí, pensando que podía ayudarte, Lara. Pero qué leches. Dentro de poco, puedo ser yo el que necesite que me rescates. Espero por Dios que aún sigas viva y puedas escuchar esto. Me esconderé durante todo el tiempo que pueda, pero cada vez hace más frío aquí fuera. Voy a tener que encontrar pronto algún tipo de refugio. Peligro. Llamadas por radio. Joder, Jonah. ¿En qué narices te has metido? Soy imbécil. Siempre metiéndote en líos, ¿no? Qué nombre. Que ya no es tan rencoroso ni tan bárbara, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué sale esto aquí? Ah, que para que suba por ahí. Ya. No hay más por aquí, ¿no? Ya he removido toda la basura, ¿no? Sí. Yo creo que sí. No os fiéis de mí. Que yo doy muchas vueltas para no hacer nada. Ay, muy bien, muy bien. Me encanta el sigilo. Me encanta el sigilo mío. O sea que ya tenemos todo aquí, ¿no? Hemos dicho, no hay plano ni nada más que para arriba. Pues vaya historia, macho. A ver, me tengo que centrar mucho ahí porque con el joystick ya sabéis que tengo un castigo. Aquí la gente tiene que estar sorda porque aquí el sigilo es poco, ¿verdad? Con el ruido que hago. Venga. Si vas a empezar con el sermón. Jonah. Ya tiene el Megamins, Lara, ¿no? Ah, ya estamos aquí. Salva a Jonah. Entra en el bloque de la prisión. Vale, aquí algo. En la escalera. Lleva yo el amarillo, chico. Esto no se rompe, ¿no? No. Bien, mira, se ve aquí a Jonah o lo que sea, ¿no? Qué chulo. No hay nada, ¿no? No hay nada. Pues acostumbrado a dejarme cosas, ¿eh? ¿Y por dónde voy yo ahora? Guerreros de Antifaz. Acostumbrado a dejarme cosas en los sitios porque yo si no me aburro. Y espérate, ¿y por qué tengo que venir yo aquí? Es para allá, sí. Pero así a palo seco tengo que ir para allá. ¿O hay cables por aquí o alguna cosa irreversible? Que no sea irreversible, mejor dicho. Ya me estoy poniendo nervioso otra vez, ¿eh? Pues nada, pues yo creo que si me hacéis caso, acertaremos todos. No sé, no tengo ni idea. A ver, Lara, date una vuelta por aquí. Aclárate la idea. Aquí ni nada.
Ni escalera ni nada, no hace falta escalera, ¿no? Y por aquí que hay. No hay nada, y me hacen de andar. Pues se ha subido por algo, ¿no? No. La verdad es que esto es basura, ¿eh? Este recorrido es basura, pura basura. O me he dejado algo yo. Aquí tampoco hay nada interesante. ¿Pero por qué hay tanto recoveco aquí que me hacen a mí la vida imposible, tío? Me estoy poniendo nervioso del todo, ¿eh? Aquí un papel que no vale para nada. Hay algo aquí que valga para algo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sonado? No hay nada, tío. Es nada más que tira para allá y qué. ¿Y qué hay que hacer? Chin, chin, chin. Esto huele a. Ah, mira, ¿y este qué hace aquí? Esto, adiós. Amiguete. Ahí va, eso aquí de abajo. Ya sabéis. Olvidaos del hombre este. De coger su trabajo. El fruto de su trabajo, mejor dicho, ¿no? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Muy bien. Y ahora. Ponte, 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 ponte. Salta. Vale, ¿y ahora qué? Espera, 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 que yo no sé para dónde tengo que ir. No me entero. ¿Para dónde hay que ir, Lara? Ah, para acá, ¿no? Tírate. O algo. Vale, el tío este, el pobrecillo, en paz descanse, me ha dejado sin mi recompensa. ¿Dónde está? Ni se ve. Ni se ve, ni se le ve, ni se le espera. Vale, pues me gusta. Muy bien. Unas tuercas que me venían más bien que nada. ¿Y qué pasa? He saltado aquí para qué. No hay nada, macho. ¿Y qué quieres que haga yo aquí? Ahí, subir ahí. Anda, y si a lo mejor tiene que saltar desde allí arriba, ¿no? Allí. Lo he hecho mal, ¿no? Bueno, flechas. Me estoy liando. Completamente liado. No entiendo la que he liado, chicos. Porque por ahí podría haber. Bueno, no sé. Aquí tenemos el dilema este, que a mí mis saltos, qué bien lo hago. ¿Ves? Eso ahí. Hay que saltar y dar a cuadrado. Y luego aquí. Y luego aquí. Y luego allí. Oh, qué bien. Madre mía, qué salto más. Oh, propio. No es propio de mí ese salto. Hay algo aquí. Hay alguien aquí. No hay nadie aquí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Saltar, pero ¿para dónde? Un salto de fe. ¿Y dónde tengo que caer? ¿Qué? ¿Allí? Bueno, aquí no se ilumina nada. ¿Dónde es que tengo que, yo, que caer yo? Aquí arriba, ¿no? A ver, que me entere yo. Que no sé. Yo no he hecho nada, ¿eh? No, no estoy haciendo nada. No me. No, no he hecho nada. Mejor que no haga nada, ¿eh? Mejor no tocar nada. Mejor no tocar nada. No, además no te deja, yo creo, ¿no? Yo me está quieto por si acaso, que yo, por no liarla. ¿Esto qué es? ¿Bajar? ¿Hay que bajar aquí? Uy, 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 hay música de pelea, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esto hay que inspeccionarlo. Bueno, si solamente hay que ir para abajo, ¿no? ¿Qué te pasas, no? O se pasa, se queda corta. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, creo. ¿Me puedo yo ir aquí abajo? Ahí hay una cosa, hay flechas. ¿Puedo bajar aquí abajo y subir? No lo sé. A lo mejor con él. Me voy a meter un lío, ¿eh? Pero tampoco hay nada, ¿no? Ahí no brilla nada. Brilli, brilli. Más que las flechas ahí. Ahí hay pájaro. Yo no sé si bajar, ¿eh? Si bajo, ¿puedo subir? Es mi pregunta principal. Mi única pregunta principal. Yo qué sé, si no, pues. Mala suerte mía. La voy a liar. La voy a liar, creo.
No sé. ¿Para qué poner las cosas estas aquí? Si yo soy muy, muy curioso. Hay una, es una puerta, pero vamos, que no me sale el símbolo de nada. La flecha no puedo, me da igual, la flecha ahora mismo. Ah, hay una escalera por ahí. Vale, pero no es que no hay nada, tío. Y me hacen de venir a. Bueno, no me hacen de venir, me he venido yo. He venido yo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Tú qué haces ahí? ¿Me va a hacer la cobra también tú y te va a caer para abajo? A ver. Ese saque de ahí, ¿eh? Que conste, cuando llegue seguramente. Bueno, si llego. Esto no sé que, la que me están liando, ¿eh? Vamos, Lara, agárrate, tío. Yo estoy, no sé manejarlo. Haz algo por mí. Me habré dejado algo allí atrás, seguramente. Por mi tontería. Seguro, seguro. Pero es que no tengo. No sé. En fin. Que me dice que vaya para allá, ¿no? Porque sí. Porque sí. A ver, sal simbolito que yo no me fío de saltar. Sí. No me fío de esta gente. Me van a preparar una emboscada. Si no se ven. Luego salen cuando quieren. Bueno, pues venga. Salto este resto. Y yo qué sé. Bien. Tuercas, tuercas y una bala. O sea, que no, digo que no voy bien de balas porque. Quita, 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 quita. Otra cosa aquí. Pero hay un plano o algo. Bueno, estos son planos, estos son planos, ¿no? Mapa, sí, es verdad. ¿Cuántas cosas me he dejado? Un documento aquí, tío. Ah, pero ¿dónde voy, no? Documento. Pum. Allí. Vale. No sé. Por aquí he venido, por aquí he ido. Vale, no hay nada en ningún sentido. Y nos vamos al nido. Venga, ya, déjate de poesía. No, sí. El sigilo está conmigo, ¿eh? Tranquilos, que nadie se ha enterado de nada. Salva a Jonah, sí. Ahí, mira, mira, aquí, lo que sea. ¿Dónde? Ah, no, para abajo, es para abajo, pero. ¿Y por aquí? Nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. ¿Y para dónde hay que ir? Para allá. Y esto está aquí, debajo. ¿Tú qué haces ahí? Parece que no se iba a morir, ¿eh? Vale. Una flecha recuperada. Tú por aquí. No hay. Ah, mira, mira. No hay, no, ¿eh? Creía que era ahí. Es aquí. Ven para acá. Mira qué chulo. ¿Y tú qué haces? Lara, gracias a Dios, he encontrado tu rastro. Sabía que estabas viva. Hace falta más que miles de toneladas de hielo y nieve para acabar con mi pajarito. Hay algo extraño en los bosques y no es la Trinidad. Hay alguien más vigilándome desde los árboles. Tenía algo de comida en mi mochila, muchas barritas energéticas, pero se me está acabando. Anoche dormí dentro de un árbol muerto y cuando me desperté esta mañana había un regalo para mí. Carne seca y algunas bayas, todo envuelto en una piel de ciervo. Al principio pensaba que estaba soñando, pero hay alguien que cuida de mí. Espero que también cuiden de ti. Protector, llamadas por radio. Alguien tenía vigilado a Jonah. La gente de Jacob tenía que saber que no suponía ninguna amenaza. ¿Pues cómo va a suponer una amenaza el hombre este? Si no sabe ni abrocharse las botas. Venga, vamos a ver. M.A. Barracus, como yo lo llamo. Mira, este hombre. Es que no. Es que no hay antorcha, verdaderamente. No, hombre, podía hacerlo con flechas de fuego. Tenía que haberlo probado también. No, no creo. No se iluminan, se iluminarían, ¿no? Los carteles. Yo no voy a probar eso de la flecha porque va a ser para nada, creo. A lo mejor sí. Pero no, voy a hacerlo. Es para acá. Para acá, para acá, para acá. Aquí hay un montón de carteles, pero es que no.
Se iluminaban, yo creo, cuando había que cargárselos, ¿no? No sé. ¿Qué pasa? Música de pelea. Música de pelea. Estos son prisioneros. Prisioneros. Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. Ya. Bueno. Ya estamos. Venga, venga, venga. Por favor, no. No le escuches. Solo hacía lo que creía correcto. Dale un golpe. Si lo quieres matar, dale un golpe de desmaya, hombre, como en las películas. Buah. Arrasad los bloques de celdas. Matadnos a todos. Este Jacob. Clara, ya sé que no tiene amigos. No tiene amigos, Clara. Murió Harry Potter, ahora muerto. Bueno, no sé, a lo mejor no muere, ¿eh? Lo siento, debí matarle. Pero estaba desarmado, no pude. Shh, no tenías que hacerlo. Siento uy, uy, uy. Haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya viene. Están rodeados. En lo de Jacob. Esta vez yo te cubro. Se muere. Buah, ven. Mucho tiempo. Si es que, si es que, si es que, chicos. Ve a la puerta. Se queda sin amigos siempre, ¿eh? Ahora se nos muere M.A. Barracus. Protectora, repele, trofeo ganado. Cueste lo que cueste. Se llama el trofeo que he ganado. Eso que. Repele al atacante a la Trinidad. Si no he hecho nada. No le he salvado porque lo que he hecho le han matado. Mantener la posición, preparaos, es peligrosa. Sí. Sí, pero a ver. Sí. Allí hay una caja. ¿Qué pasa por aquí? Desafío cero, baúles, tres riques. Ah, tenemos todo. Bueno, el alijo supervivencia, que será uno ese que hay enfrente, a lo mejor, ¿no? Y desafío, no sé qué desafío ese. Ah, y tengo dos puntos de habilidad. Vale. Pues ven, vamos a hacer una cosa. Bajemos. Ahí. ¿Cómo es? Y es que yo no sé. Nuevo campamento descubierto. Ya lo sé. Si entro ahí a recoger esa caja, me. A ver, ¿empezaremos la guerra o qué? Le vamos a dejar. Porque vamos. Le voy a dejar esa por imposible. Ahora, de momento. No es imposible, pero vamos, que no voy a atacar. No voy a hacer nada. Aquí ni moneditas ni nada. Aquí ni moneditas ni nada. Me van a venir. Van a venir esta gente y verá. A ver. Silencio. Neval. Ahora te gusta leer publicaciones arqueológicas, pero si lees algo sobre mí que sea poco halagador, te pido que lo ignores. Hay quien simplemente no comprende el trabajo que hago aquí. Quizá hasta les asuste, pero ni su miedo ni su estupidez me importan, ni deberían importarte a ti. Cuando llegue el momento, te lo explicaré todo, mi querida niña. ¿Esos que se asustaban eran la Trinidad? Nunca me lo dijiste. Supongo que ya no importa. Me han encontrado. Ahora tendré que lidiar con ellos. Vale. Habilidades. Matona, matona, matona. Yo siempre estoy con lo mismo, ¿eh? Así sea eficiente. Creo que voy a pillar esa. Bueno, es que yo qué sé. Si pone a ver que mato con sigilo, que nunca he matado con sigilo, hombre. Esto de destreza es para rematar, ¿no? Y aumenta la posibilidad de tener granadas de los enemigos. Esta quizá. Estoy del diario. Bala hueca. Yo qué sé, no sé. Fecha especial de enemigo. Y
Yo creo que voy a usar esta y esta, colina, con esta. Maestría de la tierra. De esta manera. Que no, hombre, ya no. Yo qué sé, si, casi siempre tengo granada. Son gratis, casi. ¿Qué quieres, caso? Granadera, fabrica granadas explosivas. Pero ya. Si fabrico. ¿Y cómo fabrico? Venga, yo que sé, venga, si estoy dándole vuelta a todo el santo juego. Y se queda automáticamente. También le estoy dando vuelta también a esto. Pero. Se me ha escapado ese de. El... No, eso no puede. Es que con este movimiento no doy pie con bola, ¿sabéis? No. Será lo suyo, pero no. Yo qué sé. Voy a dejar uno. No sé. Ya me lo pensé. A lo mejor lo hago fuera de cámara si farmeo algún sitio o algo. Pero no. No me convence nada, chicos. No. Estoy de ganado. Estoy de ganado porque. Porque sí. Vale, necesito. La escopeta es muy chula. Expulsor modificado. Cubierta de cañón. Me caiga. Evita que se toque un cañón. Vale, lo que hace la carga. Se aplica esto a la escopeta. Gasto 15 tuercas. ¿Para qué? Prefiero gastarlo. ¿En qué? Uf, es que se me acumula. ¿Y esto cuándo voy a llegar a esto? No tengo herramienta de refinamiento. Escopeta. Aquí teníamos una cosa. Bueno, voy a mejorar. Yo quiero esta escopeta y ya está. La otra no. Prefiero esta. Me hace recarga. Y esta que dice. No, no. ¿Dónde va, tío? Recarga. Y esta es. Igual. 3.15. Está un poco mejor. No sé. Venga, vamos a gastar tuerca y muelle. Venga. Yo qué sé. Hemos venido a jugar. Y dice que hay. No, porque tenemos más. Ah, porque tenemos más tipos de escopeta que podemos mejorar. Claro, claro. Claro, claro. Pero es que. Si esta está chula, desde luego. Tiene más potencia, ¿no? O más daño, lo que sea. O... Pero no voy a gastar yo en esta. Si ya me tira por la otra que me gusta más. El... Es que me gusta el heraldo ese. Este es igual, ¿no? No tiene más daño. Esta tía no tiene daño. Mucha cadencia de tiro. Pero esta tiene. Tampoco. Ah, menos daño que la otra. Claro, claro. Entonces, ¿la buena cuál es? Esta es igual que esta. Venga. Esta y ya está. Estabilidad de retroceso. Bueno, pues ya haremos algo. ¿Esto qué haría? La velocidad de recarga. No tiene. Me da igual. Tampoco no es que la uso mucho. De momento no la uso mucho. Ya está. Así quedamos. Así quedamos. Quedamos en paz. Suena la alarma. Pues nada, chicos. Dejo tranquilo. Y de mí. Y parece que aquí la jungla. Viene la jungla aquí. Ya veremos la que no tiene liada. El próximo capítulo moriré 500.000 veces. Y ya está. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Muchísimas gracias por verme. Cuidaos mucho. Y saludetes.